¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí con el bote pronto de mi compadre Malek Ditum. Así que adelante, ¿qué nos tienes esta semana? Bueno, esta semana está con muy pocos temas, pero yo creo que van a estar interesantes. Y lo primero que tenemos es que después de... ¿cuántos años eran, Omiguan? ¿Como 20? Hay repechaje. Claro que en esta ocasión es un repechaje distinto, es un auténtico wild card. Si nos platicas, Omiguan, ¿cómo va a estar? ¿Cómo funciona? Pues a ver, como fue este torneo, y las reglas de este torneo fueron que calificaban 12 equipos, divididos en los primeros 4 pasaban directamente a la liguilla, a los cuartos de final, y los otros 8 jugaban un repechaje. A partido único, en la casa del equipo con mayor puntuación, no cuentan los goles de visitante, y si hay empate, es directo a penales. ¿No hay posición en la tabla tampoco? No hay posición en la tabla. Entonces, pues ya llevan la ventaja de jugar de locales, ¿no? Perfecto. Entonces es así, es a matar o morir. No hay más. ¿Y de Botafogo? Oye, una pregunta, no sé si la sepan, ¿las tarjetas amarillas se borran? Porque con... Las tarjetas amarillas se borraban ahorita ya para empezar la fase de repechaje. Ah, ok. Lo digo por, ya saben, quién que anda ahí, nuestro capitán en los días. Es que si lo hubieran amonestado, se lo hubiera perdido. Por eso no empezó, pues. Sí, claro. Para que se borrara. Pues yo voy a empezar tomando la de bote pronto, que los partidos se ven interesantes, realmente. Hay unos muy desequilibrados, ¿no? Bueno, sí, el primer simplemente Monterrey contra el Puebla. Monterrey que fue, como decías, el quinto, el último de los que no entró, o el primero de los que no entró en cuartos de final, contra Puebla. Puebla, sí. Yo creo que es una sorpresa que haya clasificado, no sé ustedes cómo lo vean. Lugar 12 y en la última jornada ganando las latas de visita. Y aprovechando que Juárez no supo mantener el resultado. Sí, o sea que realmente, pues digo, es un partido como puede pensarse, pues sí, que es muy disparejo. Yo creo que es disparejo, sí. Pero aún así yo sí le veo una pequeña posibilidad a Puebla de hacer algo, porque realmente tiene jugadores desequilibrados. Es una pequeña posibilidad, el 20, el 30, el 10... Ah, no, sí, es de 20%, o sea, máximo. Sí, es muy complicado. La cosa que como es a un solo partido, okay. Digo, puedes tener un buen día y el otro tenga un mal día y te puedes... Sí, hay es eso. Eso es. Uh-huh. Hay borrón y cuenta nueva, pues es una final, digamos. Claro. Sí. No hay manera. A mí me parece muy emocionante. Ojalá y así lo tomen los equipos también. Sí, y es que empezando el Toluca también, pues parecería algo también muy disparejos, viendo la nómina que hay, ¿no? Pero realmente se le ganó en el torneo regular, entonces. Tigres ciertamente es el favorito, pero si hay un equipo que se le indigesta al Tigres, y sobre todo allá en su estadio, pues es el Toluca. Es el Toluca, y como dices, los últimos dos juegos los ha ganado el Toluca, y salvo algunas etapas de liguilla, con Cardoso y por ahí los eliminaron. Ya llevamos como 3 o 4 que los han eliminado. Dos con Cardoso y así, pero bueno, en general Tigres pues tiene un rating muy elevado en los últimos años, ¿no? Con el que sí, claro, el Tuca se la sabe, Liguilla se la sabe, o sea, entonces pues eso. Pero esa es la ventaja. Es un solo partido. Sí, ¿y qué otro partido más sigue? Chivas contra Necaxa. Rayados contra otros Rayados. Sí, digo, ahí está más o menos parejo, se puede decir, porque pues Chivas Necaxa realmente, a pesar de que Chivas cerraron bien en este último partido ante Monterrey, realmente también no han sido el gran equipo, ¿no? Necaxa, que me dice cerrando con 5. Bueno, pues ahora sí, no, que cinco, bien, o sea, sí, o sea, al final victorias. El profe, el Johan Cruz, ¿qué le dicen? Ahora sí, pues hasta... Sí, hasta le hicieron el feo acá en Toluca y ya lo hubiéramos querido, ¿no? Sí, pero
¿Qué vas a ver? Y el último partido, que es Santos allá en la comarca, recibe a Pachuca. Sí, también parejón, digo, son equipos que al final de cuentas, pues Santos se ve mejor, ¿no? Pero yo no lo veo un poco más disparejo ese, pero digo, pues fueron los que quedaron más favoritos. A priori el más parejo, ¿no? Porque vendría siendo el 4 contra el 5. Sí, los más cercanos. Yo creo que la ventaja nada más es de que es el partido en Torreón. Sí, esa es la ventaja también. Sí, que ha aprovechado siempre el Torreón su localidad. En ascenso y a un Pachuca que pues no en picada, pero sí, anduvo así, fue bajando anduvo su rendimiento. Sí. Ah, bueno, sí, también. Sí, sí, le pegó eso. Eso sí, también hay que considerar. Caxa con una penal, ¿no? Sí, sí. Lo que sí hay que tomar en cuenta que se han visto mejores partidos estas últimas fechas, entonces pues se espera un repechaje también pues candente y como ya lo dijo Omi, a un solo partido, pues al final a jugar a todo o nada, ¿no? A todo o nada, sí. No sé, que sí. Entonces, esperemos que sean emocionantes los juegos para la próxima semana porque es fecha FIFA y ya serán entre sábado y domingo los partidos. Dos en Monterrey, otro en Torreón y el de Guadalajara, en el Acro. Sí, por lo menos. A ver, pues nada más de Proteponzo, díganme. Dijeron que van a ver por televisión abierta, entonces, para que no se espanten. Según. A ver, perdón. Okay. O sea, que las Chivas. Monterrey, Puebla. Monterrey, Puebla, ¿quién pasa? Monterrey. Tigres, Toluca. Híjole, pues qué más quisiera. Pues voy a decir Toluca, pero está muy complicado. Sí, no. Yo también, es lo mismo. O sea, porque en penales, vamos a ponérsela ahí en penales. Porque va a ser a un gol, ¿eh? A un gol, ese partido va a ser a un gol. Necaxa. Va a ser la sorpresa. Sí, yo creo que Necaxa sí, juegan bien, juegan a ganar. Sí, pues sí, van ahora Santos, embalados. Sí. Santos. Bueno, Chivas, sí. No está mal. Y Santos, Pachuca. Santos. Sí. Santos. Sí. Okay. Y bueno, nada más, hace una semana o dos, aquí decían que ustedes mismos... Ah, caray. Que deberían tomar aquí. ¿Cómo? Acciones más fuertes, contundentes y sabías. ¿Qué pasó? ¿Ya se tomaron las medidas? ¿Qué piensan? Te oí entrecortado, pero pues sospecho que es lo de las Chivas y yo creo que tuvieron que hacer lo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Tomar medidas ya disciplinarias fuertes, que se respetara la institución y que ya el Ecuador que vaya, que sepa a dónde va a ir y a la playera que representa. No pueden seguir haciendo fiestas y fiestas y fiestas y estar la directiva como niñera atrás de jugadores profesionales. Claro, ya son deportes de elite, o sea, como ahora sí que no pueden andar ya siendo, no es un hobby, vamos, es su profesión y por lo mismo tienen que actuar como tal, dentro y fuera de la cancha. Y ahora que, de hecho, mandó la verdad es que sí me gustó el mensaje que mandaron tanto el presidente, el dueño de las Chivas, a Mauri, como Peláez, donde cero tolerancia, o sea, de plano, ya se acabó esto y cualquier persona o cualquier jugador que haga algo indebido y que no vaya, y que vaya en contra de los valores, pues queda fuera del plantel, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Ahora sí que no sea solamente un ejemplo para Chivas, sino para todo el fútbol mexicano. O sea, sí, pero en Chivas yo creo que desde que estaba Almeida, me acuerdo, ¿no? Que en el autobús iban ya echando sus... Ah, cargas. Claro, ¿no? Y es que en todos los equipos hay, o sea, no hay que... Sí, pero lo de Chivas ya era una burla. Sí, lo de Antuna y Vega todavía cantando y poniéndolo en las redes sociales y loco, con la botella ahí. Vean ellos mismos. Bueno, pero sí supieron que salió el Marco Fabián a defenderlos. Dicen, ah, no, bueno, pues, sí, ¿qué esperaba?
Sí, siento que obviamente él ha vivido eso, ¿no? Sí, y que dice que, bueno, en México es muy fácil para todos abrir la boca y decir lo que se les ocurra, que muchas veces se practica al teléfono descompuesto porque ni saben realmente lo que pasó. Y por otro lado, que sí hay muchas tentaciones en esa ciudad, ¿no? O sea, pero bueno. Él sabrá bastante bien. Sí, claro. De plano, sí se hubiera quedado mejor callado. Igual a Chofis ya salió a decir que al final de cuentas él vive escuchando su música y todo lo que digan en contra de él no le es... se le resbala para no decir una palabra. Un jugador que lo... ¿Ibas a decir algo, Omi? Chofi fue un jugador que metió dos goles contra Monterrey una vez en la cita de Chivas y ya decían que era el nuevo Messi y cosas por el estilo. Sí. Entonces, qué lástima que que tenía un futuro prometedor, sí. O sea, si hubiera él mismo hecho algo más. Porque sí tenía un poco para... Sí, tenía fútbol, tenía calidad. Lo que pasa es que no tuvo la disciplina, o sea, se perdió entre tantas tentaciones, yo creo. De repente, bueno, subía mucho de peso, después se puso como las pilas y la verdad que embarneció, se puso fuerte y todo, pero se vio que no mantuvo ese nivel y volvió a perder la condición física, digamos. Sí, y claro. Perdió su puesto y, bueno, realmente el 10 de Guadalajara tiene que ser un jugador que sea diferente, ¿no? Sí, y qué lástima, sí, de veras, porque hasta varios equipos, el León, el Pachuca, el Monterrey, o sea, sí estaban interesados en él, o sea, y ahora con esto, pues, si lo compran ya va a ser barabara, o sea, porque de plano, los tres jugadores. En kilos mortales. No, claro, y también ya sabes lo que estás llevando, ¿no? Que no te sorprenda como aquí nos pasó con Plata. Sí, claro, sí. Y afortunadamente a Dieter Villalpando ya de plano, a él sí ya lo corrieron del plantel, ya no lo van a volver a ver nunca en Chivas, ya lo dijo a Mauri. Pero a los otros tres jugadores sí le están dando chance de entrenar. Aparte, sí. Sí, es lo obvio, ¿no? Pero sí de plano. Acuérdate que el Tuca aquí los corría porque llegaban tarde. Sí. Y adiós, ¿no? Pero... Sí, pues bueno, ojalá que sí sea, ¿no? Ahí está, digo, ves, pues fuerte para Guadalajara perder cuatro jugadores en la recta final del torneo, ¿no? Sí. Pero, bueno, más vale ahora sí que alejar a los que pueden echar a perder el grupo, ¿no? No quise decir muy feo. La manzana podrida. Pero algo así. Sí, y además es que dijo que Peláez que ya no iba a gastar tanto, que ahora sí que con lo que se pudiera vender iban a comprar y hasta ahí. O sea, ya no iban a... Bueno, eso es bueno, yo creo. Sí. Pues bueno, pues es lo que tenemos. No sé si tengan de remate algo. No, pues solamente lo de Maradona, que también hay que decirlo, que está hospitalizado. Ya habíamos comentado la semana pasada que había cumplido 60 años y bueno, de lo que ha sido, ¿no?, en el fútbol. Y ahorita pues está pasando un mal momento como muchos otros que ya ha estado, ¿no? De hecho... Sí, tengo que operarlo. Ya empieza la liga ya, entonces... Sí. Y bueno, está en recuperación. Y parece que... Y es que él mismo lo han dicho, ¿no? O sea, el alcohol y las pastillas pues nunca se ya han llevado y realmente sí le está pegando. Ahorita lo van a tener, a lo mejor ya no regresa a entrenar porque pues, sí lo van a tener. Digo, ahorita tenemos la medicación. Sí, ya va a tener que estarse recuperando porque de plano sí ya estaba muy delicado y le podría dar hasta un paro cardíaco, entonces sí tienen que evitar ya que beba como estaba tomando, porque a diario se echaba casi una botella, imagínense. Entonces es un milagro que esté sí, aquí que todavía, pero bueno. Así que las buenas vibras para que se recupere el Diego. Sí, ojalá, esperemos que sí. Que llegue por lo menos a los 80 como Pelé. Pelé, sí. Pues bueno. Muy bien, eso, y bueno, es fecha FIFA, va a haber partidos de selecciones,
eliminatorias sudamericanas, la Liga de las Naciones en Europa. México tiene partidos amistosos en Austria. Y Asia. Contra equipos asiáticos. Contra equipos asiáticos en Austria, que en Austria. Al final sí lo dejaron entrar, yo lo veía difícil. Y va a jugar el día sábado contra Corea y el martes contra Japón. Otras pruebas distintas para el Tata, ya tiene... Pero a mí me parecen buenos. Sí, también, yo me parecía que iba a tener equipo completo, pero pues ya empezaron otra vez las lesiones. Ahora se bajó Talavera. Me parece que alguien más bajó, no sé si es Carlito Rodríguez de Monterrey también, pero están bajándose por lesiones ahorita. Y bueno, tendrá el Chucky Lozano para probar su delantera con el Tecatito, Chucky y Jiménez. ¿Sí está Chucky, Tecatito y Raúl? Sí. ¿Sí? Entonces, para probar esa alineación. ¿Y qué creen? ¿Qué? No convocaron a Alan Pulido. Ay, no, me digas eso. Ya ves, por eso lo estás diciendo, de que no lo valoran. Sí. Sí, no, pues como la estrella tan grande que es, pero bueno. Bueno, ya clasificó al playoff Miami, ¿no? Bueno, él está en el Kansas. El Kansas. Ah, el Kansas, también clasificó, perdón. Sí. Es Pizarro el que está en Miami. Pizarro. Tampoco lo convocaron, ¿o sí? No, la verdad estoy seguro de Pizarro, no sé si por eso mismo en los playoffs, no sé. Bueno, la vez pasada era porque el Irving no pudo, entonces mandaron llamar a Pizarro. Entonces, yo creo que es de los que sí van normalmente, pero no sé si ahorita por los playoffs. No sé seguro. Ya estaremos platicando la próxima semana de la selección, del Tri. Pues salve. Gracias. Compartan, eufóricos. Ole, 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 ole.